Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes. Comienzo tu almuerzo en Deportes por Lunch. Hoy viernes 22 de noviembre del 2024 le damos la bienvenida a todos nuestros radioescuchas, tanto en Radio Grito, Radio Red y Radio Cumbre y Radio Casa Pueblo, que se nos une allá en Adjuntas. Bueno, señores, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso ya el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz está con toda la información del mundo de los deportes para todos nosotros. Así que en breve regresamos, no se despegue y buen provecho. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia. En Autos Compactos somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. Aquí en Tu Almuerzo en Deportes por Lunch, y hoy nos acompaña el mero mero, el mejor de los mejores, el mundial en los deportes, Noel Enrique Acevedo Ruiz. Muy buenas tardes, Noel, y buen provecho. Buenas tardes para toda la audiencia de Tu Almuerzo en Deportes por Lunch. Acaba de comenzar otro viernes más. Gracias a Dios, aquí estaremos para llevarle la información, todo lo importante que ha ocurrido en el fascinante mundo de los deportes durante esta pasada semana, lo que va a suceder durante el día y la noche de hoy en el deporte, y también le tenemos lo que hay en agenda para este fin de semana en el entretenido, el variado mundo de los deportes. Y Michelle, esta noche comienza en San Sebastián, en nuestro vecino pueblo, la final del voleibol superior masculino, donde los actuales campeones Caribes de San Sebastián estarán recibiendo a los Metropolitanos del pueblo de Guaynabo. Así que esta noche comienza la final. Es una serie de 7 juegos, de ser necesario, el primero
el primer equipo que gane 4 serán los campeones del voleibol superior masculino temporada 2024. En este caso, de ser los Caribes de San Sebastián, estarían entonces defendiendo su campeonato, porque en la actualidad es el equipo campeón. Así que los Caribes de San Sebastián, en busca de lo que será en años consecutivos, siendo campeones. Así que interesante, hoy a las 8 de la noche, y le informo al público que a través del canal de Puerto Rico, WIPR, va a estar transmitiendo la serie completa. Así que para las personas que quizás se le imposibilite llegar hasta San Sebastián o llegar hasta el pueblo de Guaynabo, tienen la oportunidad de simplemente buscar el canal local de Puerto Rico, WIPR, para que así podamos disfrutar de lo que será la final del voleibol superior masculino. Se juega esta noche, mañana sábado habrá descanso y la serie continuará el próximo domingo, donde en esta ocasión San Sebastián estará visitando al equipo de Guaynabo. Así que interesante, eso es lo que hay en torno a la Liga de Voleibol Superior Masculino. Esta noche también continúa el béisbol de la Liga Invernal de Puerto Rico, Roberto Clemente Walker, donde los Indios de Mayagüez, mi equipo favorito, obviamente desde niño, estoy hablando que mis Indios llevan una racha positiva de 5 juegos ganados de manera consecutiva, y esta noche reciben en el estadio Isidoro Cholo García de Mayagüez a los Cangrejeros de Santurce. Así que eso es lo que va a haber, los Indios, como le dije, buscando esa sexta victoria de manera consecutiva. Hoy a las 7:21 de la noche, Leones de Ponce visitan al equipo de los campeones Criollos de Caguas, el equipo de los Gigantes de Carolina visitando a los Senadores de San Juan, y como ya les indiqué, el equipo de Santurce visitando a los Indios de Mayagüez. Dentro de otra noticia histórica en el béisbol invernal de Puerto Rico, de Sabana Grande, del pueblo de Sabana Grande, Puerto Rico, hace historia cuando Glendalis González se convirtió en la primera árbitro, primera mujer en ser árbitro dentro del béisbol de la Liga Invernal de Puerto Rico. Así que felicitaciones para Glendalis González, la cual hace historia, Michelle, la primera árbitro mujer en la historia del béisbol de la Liga Invernal Profesional de Puerto Rico, y es de acá, del suroeste de Puerto Rico, del pueblo de Sabana Grande. Hablando de béisbol y del área oeste de Puerto Rico, Carlos Delgado, ¿quién no conoce al aguadillano Carlos Delgado? Carlos Delgado se le dedicó el equipo de los Senadores de San Juan, le han dedicado a Carlos Delgado esta temporada. Así que Carlos Delgado fue el máximo jonronero puertorriqueño en las Grandes Ligas, en la historia de las Grandes Ligas, número uno en cantidad de cuadrangulares. Carlos Delgado, muy merecido, se le dedica la temporada, equipo en el cual él, cuando tuvo la oportunidad de jugar en la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico, jugaba para el equipo de los Senadores de San Juan. Así que qué bueno que para el aguadillano Carlos Delgado fue escogido y se le dedica la temporada 2024-2025 al aguadillano Carlos Delgado. Dentro de otras noticias que tengo por aquí de la Liga de Béisbol Invernal, ya le mencioné, Senadores de San Juan dedicándole la temporada a Carlos Delgado, y el gran comienzo que ha tenido de temporada el mayagüezano del barrio Maní de Mayagüez, Emanuel El Pulpo Rivera, el que sin duda alguna ha estado embestializado al bate. Así que Emanuel poniendo grandes números ofensivamente hablando, y por tal razón el equipo de Mayagüez ha tenido
este excelente comienzo de temporada. Así que nuestros Indios de Mayagüez en la primera posición con 6 ganados y 1 perdido hasta el momento. Eso es lo que hay por el momento dentro de la Liga de Béisbol Invernal de Puerto Rico. Dentro de otras noticias, lo que yo sé que mucha gente está comentando y está analizando, pues resulta que en la mañana de hoy tempranito, a través de los rumores de Grandes Ligas, donde se dice que, para sorpresa mía, y entiendo que sorpresa de muchos fanáticos del deporte del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo de los Reales de Kansas City llamaron a la oficina de Scott Boras. ¿Y quién es Scott Boras? Es el agente de Juan Soto. Y los Reales de Kansas City han entrado también en las conversaciones, en los diálogos, en las negociaciones, como le quieran llamar, con relación a los servicios del mejor cotizado, jugador más valioso en la actualidad en el béisbol de las Grandes Ligas. Dentro de otras noticias que ya mismito voy a entrar en detalles, y precisamente con relación a Juan Soto, ¿por qué opiniones uno escucha demasiadas a través de las redes sociales, a través de los diferentes reporteros que escriben? Obviamente hay que escribir, hay que buscar cómo cautivar el interés del fanático. Muchas veces se escriben cosas que no son ciertas, desafortunadamente, y vienen personas y las repiten. Pero esto es cada equipo en este momento. ¿Quién no quiere a Juan Soto? Los 30 equipos del béisbol de las Grandes Ligas quisieran los servicios de Juan Soto, sin duda alguna. Pero ¿quién tendrá realmente, a última hora, qué dijo un comentario del dueño de los Mets de Nueva York? Hay un rumor que el dueño de los Mets de Nueva York ha expresado, luego de que hagan negociaciones, luego de que reciba todas las ofertas, usted viene donde mí, Juan Soto, Scott Boras, me enseñas cuál es la oferta más alta, que yo te la voy a superar por 50 millones. ¿Será eso cierto? El tiempo le dará la razón al dueño de los Mets de Nueva York. ¿Será cierto que Steve Cohen, dueño de los Mets de Nueva York, dijo esas palabras? ¿O simplemente es una mentira que han publicado? ¿Para qué? Para cautivar, para poner el fanático a hablar, para que Noel Enrique Acevedo mencione esto en su programa. A ciencia cierta, yo no puedo decir ni que es verdad ni que es mentira, porque simplemente en este momento son las Grandes Ligas, pero de los rumores. Y le tengo unos números. Me he dedicado a hacer un análisis precisamente sobre Juan Soto. Juan Soto, un pelotero joven, apenas 26 años de edad, de nacionalidad dominicana, que comenzó en el año 2018, fue su primera participación en el béisbol de las Grandes Ligas con los Nacionales de Washington. Ahí estuvo por 5 temporadas. Luego, la temporada del año, su 6ta temporada, estuvo con el equipo de los Padres de San Diego. Y viene en este momento de jugar su 7ta temporada con los Yankees de Nueva York. Y yo simplemente he hecho un análisis lo más preciso posible, sin duda alguna el análisis más objetivo posible, donde tengo los números, las estadísticas al día de hoy de la carrera de Juan Soto. ¿Y por qué hago esto? Porque simplemente, para que quede claro, en comparación a lo que otros peloteros han obtenido contrato, y si realmente usted entiende que Juan Soto vale lo que se presume, lo que se entiende, lo que se dice que Juan Soto va a recibir. Soy admirador, sin duda alguna, y entiendo, y he dicho y repito,
que Juan Soto, a mi entender, posiblemente es el mejor bateador zurdo en la actualidad en las grandes ligas. Tiene un total de 936 juegos en su carrera. Esto, si lo dividimos, los 936 juegos que ha totalizado en su carrera, en 162, que es una temporada completa, Juan Soto ha tenido 5.7 y tanto promedio temporadas. Así que 5.7 es el promedio de temporadas en las cuales Juan Soto ha participado. De esas 5.7 promedio de temporadas, Juan Soto, en 936 juegos que ha totalizado, ha tenido 3.280 turnos al bate. 3.280 turnos al bate para Juan Soto. Lo que le da, si fuera en un promedio de 5.7 temporadas, 575 turnos al bate. Así que Juan Soto promedia 575 turnos al bate por temporada. Juan Soto, en 936 juegos que ha participado, Juan Soto ha anotado 655 carreras. Y si dividimos 655 carreras dentro de lo que es una temporada promedio en 5.7% de temporada, Juan Soto promediaría 114 carreras por temporada. Juan Soto ha conectado en 936 juegos. Juan Soto, en 936 juegos, Juan Soto ha conectado 934 hits, lo que prácticamente daría un hit. ¿Por qué? En 936 juegos, 934 hits, estaríamos hablando cerca de un hit por juego. Pero a esos 934 hits lo vamos a dividir entre las 5.7 temporadas que Juan Soto ha totalizado, y Juan Soto daría 163 hits por temporada. Y si lo llevamos, que son 162 juegos, pues prácticamente Juan Soto estaría dando un hit por juego. Juan Soto ha conectado un total en 936 juegos, 179 dobles. Si lo dividimos en los 5.7 promedio de temporada, daría a 31 dobles. Juan Soto ha conectado 201 cuadrangulares en 936 juegos. Si lo dividimos entre 5.7 temporadas, daría 35 cuadrangulares promedio. Aquí es donde Juan Soto, evidentemente, no es un pelotero que se distingue por su velocidad, porque Juan Soto tiene tan solo 15 triples en 936 juegos. Y si lo dividimos por temporada, daría a 2.6 triples por. ¿Por qué? Por temporada. Esa no es la especialidad de la casa. 592 carreras remolcadas en 936 juegos, dividido esas 592 en un total de 5.7 temporadas, nos daría un total de 103 RBI. ¿Qué significa? Que Juan Soto promedia 114 carreras anotadas por temporada. Juan Soto promediaría 103 RBI por temporada, 163 hits y 35 cuadrangulares. Sin duda alguna, 31 dobles, estaríamos hablando de que Juan Soto es un 30-30, sobre 30 dobles y sobre 30
cuadrangulares. Tan solo dos triples, estaríamos hablando 31 dobles, 35 cuadrangulares, son 66, y dos triples 68, cerca de 70 extra bases estaría conectando Juan Soto por temporada. Está sobre las 100 carreras anotadas, está sobre las 100 carreras remolcadas y, como le dije, sobre los 35 cuadrangulares. Ahora vamos a una estadística que a mucha gente no le gusta, pero aquí queda demostrado lo paciente, lo selectivo, lo inteligente que es Juan Soto en la caja de bateo. En 936 juegos y, como dije, en 3.280 turnos al bate, Juan Soto ha cogido 769 bases por bola. 769 bases por bola dividido entre 5.7 temporadas que él ha participado, da un total de 134 bases por bola promedio por temporada. Y si usted a esos 163 hits que Juan Soto promedia por temporada, añádale adicional 134 bases por bola, estamos hablando de que Juan Soto está cercano durante una temporada de llegar a la primera base cerca de 300 veces. Porque si usted suma 163 más 134, estamos hablando de 297, yo lo redondaría a 300. Así que Juan Soto, esto es una de las estadísticas que realmente Juan Soto cada cuatro, cuando vemos esta estadística de las veces que Juan Soto en 3.280 turnos al bate, 769 bases por bola, Juan Soto cada 4.25 turnos al bate, Juan Soto coge una base por bola. Juan Soto, ahorita le dije que no conecta triple porque no es un pelotero que se distingue por su velocidad. Juan Soto tiene un total de 57 bases robadas en su carrera. Y si usted divide en 5.7 temporadas, divide 57 bases robadas, da un promedio de 10 bases robadas por temporada. Queda claro que no es un pelotero de velocidad, no es un pelotero que se destaca por robar bases. Juan Soto promedia 285 de bateo, es su promedio en su carrera. Juan Soto, dentro de lo que pudiéramos entonces hacer un resumen, Juan Soto es un pelotero, no batea para 300, ya le dije que batea de por vida 285. Pero sí, Juan Soto, esa es la estadística que a Juan Soto yo digo que le da un valor, por lo cual cuando se habla de Juan Soto en términos de bateo, para muchos tienen el concepto que es el bateador más educado, y en términos educados porque es el bateador que solamente le hace la mayor parte de las veces swing a lanzamientos buenos. Es un bateador paciente, es un bateador efectivo, pero como dije, Juan Soto no batea para 300. Juan Soto batea para 285. 163 hits promedio por temporada. Te dirá, oye, pero un pelotero promedio bueno se acerca a los 200. Pero es que con las 134 bases por bola que recibe, que está llegando a la primera base, y los 70 extra bases dentro de esos 163 hits,
Pues Juan Soto, sin duda alguna, aquí están los números, es un excelente bateador. Defensivamente, pues Juan Soto, para concluir, yo tengo que decir que es un jardinero derecho por encima del promedio, pero si le tuviera que dar una nota, no le doy A. Le doy B, porque es bueno. Está por encima del promedio. ¿Qué puedo decir? Juan Soto, a la hora de la verdad, es un excelente bateador. Es un bateador muy educado, muy paciente. Y también tengo que decir que los números de Juan Soto, cuando pasa, porque ya ha estado en varias ocasiones en postemporada y mantiene la consistencia, es tan efectivo en temporada regular como es en postemporada, porque ha estado y estuvo en postemporada con los Nacionales de Washington, con los Padres de San Diego y con los Yankees de Nueva York. Y Juan Soto ha demostrado que no le da el frío olímpico. En mi carácter personal, los números de Juan Soto, hay peloteros en las grandes ligas, y en este caso, pongo un ejemplo, Aaron Judge. Los números de Aaron Judge, que anoche lo convirtieron por segunda ocasión jugador más valioso. Y Aaron Judge no cometió un error en toda la temporada. Desafortunadamente cometió uno en la Serie Mundial, posiblemente el más costoso en la historia de los Yankees de Nueva York y de la Serie Mundial y de la postemporada. Pero Aaron Judge es un center field que no comete errores. Aaron Judge batea promedio, batea poder, remolca carrera, pero lamentablemente sí, le da el frío olímpico en la postemporada, pero viene de ganar el jugador más valioso. En esa conversación, Juan Soto quedó en tercer lugar, porque hay un pelotero que está entre medio de Aaron Judge y Juan Soto que se llama Bobby Witt Jr., el pelotero el cual quedó líder de bateo, 330 y tanto, sobre 30 cuadrangulares, remolca carrera, anota carrera, gana el guante de oro en el campo corto. Y hay veces que cuando hacemos una comparación en términos de dólares y centavos, a la conclusión que yo llego personalmente, se habla de que Juan Soto, y no soy yo el que se los va a pagar, pero Juan Soto, estamos hablando de sobre 50 millones de dólares. Si hago una comparación con otros peloteros, Aaron Judge gana 40. Pues, ¿qué quiere decir? Que Juan Soto defensivamente es inferior que Aaron Judge y no conecta Juan Soto sobre 50 cuadrangulares. Y Juan Soto no remolca las carreras que remolca Aaron Judge, ni anota las carreras que anota Aaron Judge. Así que es mi opinión, donde pienso de que Aaron Judge, si vale 40 millones, ¿cómo puede ser que Juan Soto entonces esté por encima de Aaron Judge en términos económicos? Shohei Ohtani, no puedo usar a Ohtani de comparación. Ohtani es japonés, Ohtani impacta a otro mercado, otros orientes. Ohtani es el más jersey que vende, Ohtani es el pelotero que hace. Que si los Dodgers de Los Ángeles viajan a Pittsburgh, se llenó el parque en Pittsburgh. Si Shohei Ohtani visita, y estoy hablando en general, los Colorado Rockies, se llena el parque en Colorado. Para allá arrancó Tali Talavera. Eso tengo que preguntarme si lo puede lograr Juan Soto. Sí, es una taquilla, es un taquillero seguro, es un peloterazo. Yo no estoy diciendo lo contrario. Pero para mí personalmente, yo no creo ni entiendo
ni nadie me podrá hacer entender que Juan Soto vale sobre 600 millones en esa comparación, porque 309 por 436, 9 temporadas a 40 millones que le dieron a Aaron Judge, son 360. Pues ¿cómo puede ser que Juan Soto le van a dar 660 millones? En mi opinión, diferir no es herir, si alguien se difiere, de que todo el mundo lo quiere. Definitivamente yo lo quiero en los Yankees de Nueva York. ¿Por qué? Por lo educado que es como bateador. Es consistente, sin duda alguna. No hace nada que me sorprenda en el jardín derecho. Me sorprende que prácticamente llega cerca, pudiéramos redondear, 300 veces en una temporada llega a la primera base. Así que el que viene a batear detrás de él, hay un corredor en base. ¿Y le va a ayudar para qué? Posiblemente remolcarlo. Y luego, eventualmente, el equipo tomar la ventaja. Es mi opinión personal y, como dije, ahí le traje los números. Sean ustedes en este momento los que digan, ¿quién le va a dar el dinero a Juan Soto? ¿Cuánto finalmente va a obtener Juan Soto? Pero simplemente quería traer un análisis. ¿De qué? De los números en la carrera de Juan Soto. Así que voy por aquí a continuar dentro del tema del béisbol de las grandes ligas. Ganó Otani el jugador más valioso. Hay un premio para el bateador designado. Premio Edgar Martínez. Ese era el premio que tenía que ganar Shohei Ohtani. ¿Le van a dar a Ohtani el guante de oro? No cometió errores. Ohtani no cometió errores. Denle un guante de oro. No es que quiera ser sarcástico. Es que Ohtani es el ganador del premio Edgar Martínez como bateador designado. Por primera vez en la historia de las grandes ligas se le da al jugador más valioso a un bateador designado. Estoy de acuerdo con David Ortiz. Un jugador que impactó el juego ofensivamente, robando bases, sí, que logró una cifra histórica de más de 50 cuadrangulares y más de 50 bases robadas. Impactó el juego ofensivamente con su poderío y con su velocidad en las bases. Pero ¿cuántas jugadas hizo embestializadas defensivamente? ¿En cuánto impactó el juego defensivamente, Ohtani? El juego de béisbol, para que un jugador sea el más valioso, me tiene que demostrar que ayuda a su equipo a ganar ofensiva y defensivamente y que es un líder en el terreno de juego. En este caso lo tengo que decir. ¡Wow! Sorprendente lo que hizo Ohtani con el bate. Y no es porque yo sea puertorriqueño. No. Es que Francisco Lindor realmente dejó demostrado el verdadero significado del jugador más valioso. Miren a dónde llegaron los Mets. Quítenle a Francisco Lindor a los Mets. ¿A dónde hubiesen llegado? A ningún lugar. Y así lo digo. ¿Dónde estuvo Ohtani en la postemporada, en la Serie Mundial? No. ¡Wow! ¡Qué valioso fue Ohtani para los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial, en la postemporada! En la Serie Mundial los cargó Freddie Freeman. Fue el jugador más valioso, Freddie Freeman. Porque los Dodgers tienen un sinnúmero de estrellas. Si no era Mookie Betts, fue Edman, el jugador más valioso en el campeonato de la Liga Nacional. Seguro que sí. Masacró a los Mets de Nueva York por el campeonato de la Liga Nacional. No fue Ohtani. En ningún momento. Ohtani estuvo igualito que Aaron Judge en la postemporada. Y con todo y eso, si no era Teoscar Hernández, era Freddie Freeman, si no era Edman, si no era Kike Hernández, si no era Will Smith, si no era Max Muncy. Sigo mencionando cuántos jugadores valiosos tienen el equipo de los Dodgers. Ese es el verdadero significado.
No es que los quiero convencer yo, es que esa es la realidad. Lo que es un jugador más valioso y lo que es el bateador designado más valioso de las grandes ligas. ¿Cuántas doble play hizo Shohei Ohtani? ¿Cuántas veces Ohtani fue a decirle al pitcher, cójalo con calma, no está solo, aquí usted tiene un equipo de jugadores que estamos para defenderlo? Eso es un líder, eso es un jugador más valioso, es mi opinión. Puede diferir, no se hiera, pero simplemente lo vuelvo a repetir. Jugador más valioso, y jugué béisbol desde niño. ¿Cuántas veces Shohei Ohtani ensució su uniforme tirándose de pecho para parar un batazo? ¿Cuántas veces Shohei Ohtani hizo un relevo para un corredor que adelantaba, quemarlo en la segunda, quemarlo en la tercera, quemarlo en el home plate? ¿Cuántas veces se tiró de pecho Francisco Lindor, se levantó y tiró a primera? Desafortunadamente, Lindor, que iba encaminado a ser el jugador más valioso en un momento, en un desliz en segunda, se lastimó. Y luego estuvo unos días fuera. Y entiendo que desafortunadamente sí, eso le afectó luego, porque se enfrió la conversación del jugador más valioso. Son cosas que pasan. Yo le llamo a veces, desafortunadamente, y no es que esté dejando de reconocer la gran temporada ofensiva histórica que tuvo Tani. Michelle, hago una pausa. Cuando regresemos, nos vamos a los picks de la semana en la NFL. Luego vamos a estar hablando de lo que hay hoy en el baloncesto de la NBA, un resumen del boxeo, las artes marciales mixtas. Así que regreso en breve con más información. Esto es Tu Almuerzo en Deportes. Autocompacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Autocompacto hacemos estimados computarizados. Autocompacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. Aquí en Tu Almuerzo en Deportes for Lunch con el compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz, y a esta conversación se nos une Godi Molinari. Noel. Gracias, Michelle, nuevamente. Pues vamos a darle rapidito las buenas tardes y la bienvenida a nuestro amigo y parte de la sección de la NFL aquí en Tu Almuerzo en Deportes. Saludos, Godi Molinari, ¿cómo estás?
Muy saludos para Noel y para todo oyente aquí. Una vez más, estamos aquí en la semana de los Pixel NFL. Cody, anoche hubo una sorpresa cuando el peor equipo dentro de esa sección de la conferencia americana en el norte, AFC North, el equipo de los Cleveland Browns, dieron la sorpresa y derrotaron a los Pittsburgh Steelers 24-19, y entiendo de que tanto tu papá, Josué y este servidor nos habíamos ido con los Steelers. Bueno, igual que yo, no tan solo los tres, sino también yo, también me fui con los Steelers. Yo no esperaba que iba a ser como un juego tan cerradamente, pero hubo cambio de panorama y, ¿verdad? Y también como en la mitad del quarter, es que, y eso es algo sorprendente, que había caído una nieve tan brutal que el juego se puso tan bueno que hasta a lo último del tiempo, ¿verdad? Se había hecho un juego bien, bien close, ¿verdad? No me esperaba que, ¿verdad? Dicho esto, que los Steelers iban a ganar, pero bueno, lamentablemente empezamos con el pie izquierdo para el equipo de Steelers. Bueno, vámonos rapidito este próximo domingo y voy a dar los picks tanto de Josué como de Pipo, los voy a dar ahorita de manera al final, pero me voy contigo en este momento a dar los picks, luego voy a mencionar tanto los de Josué como los de Pipo. Minnesota en Chicago, los Vikings contra los Ositos. En este juego me voy con Minnesota. ¿Con quién tú te vas? En este juego yo me voy con los Vikings para ganar. Nos vamos con los Vikings. Los Detroit Lions contra los Indianapolis Colts. En este juego me voy con los Lions. Me voy con los Lions para ganar. New England en Miami ante los Dolphins. Me voy con los Dolphins. Yo me voy con los Dolphins, ¿verdad? Van a ser allá en juego, si no me equivoco, en Hard Rock Stadium. No obstante, ¿verdad? Estamos viendo por el momento de que el equipo de los Dolphins está poco a poco, ¿verdad? Mejorando. También por debido a la lesión de Tua. Así que me voy con los Dolphins para ganar en este partido. Bueno, Tampa Bay ante nuestro New York Giants. Y aquí, ¿ganan nuestros Giants o volvemos a perder? Pues mira, Noel, última hora y hace ya como 7 minutos el presidente de los Giants, creo que se llama Maya, desafortunadamente tuvieron que dejar a Daniel Jones del equipo y tuvieron que sustituir a Tommy DeVito, ya que Tommy DeVito ya lleva la temporada pasada que está ya empezando como el QB1. So, no sé tú, Noel, y es mi opinión y a todo oyente, yo pienso que este juego va a cambiar un poquito el panorama, ya que pues los Giants sigue perdiendo estratégicamente, pero esta vez me voy con mis Giants para ganar este partido. Bueno, pues vamos a unirnos y nos vamos con nuestros gigantes este próximo domingo. Dallas Cowboys ante los Washington Redskins, y en este juego me voy a ir con el equipo de los Commanders. Pues como había dicho nuestro compañero y amigo Pipo Molinaje, como dijimos, los Cowboys al principio de la temporada han empezado, ¿verdad?, en pie de hecho, ya que ha tocado partidos, ha tocado situaciones, todo eso. Pero ya que los Cowboys ya están casi tirando la toalla, veo que este año los Commanders están mejorando poco a poco, ya que para mí el equipo que está sorprendiendo, así que yo me voy con los Washington Commanders para ganar en este partido. Kansas City viene de perder el invicto, pero ante los Carolina Panthers yo me voy con el equipo de los Chiefs. Bueno, yo sé que perdí la semana pasada, pero se va a recuperar una victoria más, así que voy a los Kansas City Chiefs para ganar y va a ser una clave pela que van a dar a los Panthers. Bueno, Tennessee ante los Texans. Yo me voy con los Texans.
Partido bueno, me voy con los Texans, no obstante, jugaron muy bien contra los Cowboys, pero veo que los Texans, para mí, es un equipo, ¿verdad? Un poquito peligroso, así que me voy con los Texans para ganar este partido. Juego interesante, los Broncos de nuestro amigo Tali Talavera y mi primo hermano Wilbert. Broncos versus Las Vegas Raiders. ¿Con quién te vas en este juego? Pues no, en este juego me voy con los Broncos para ganar. Nos vamos con los caballotes de Tali Talavera. San Francisco en Green Bay. ¿Será este el mejor juego de este próximo domingo? San Francisco ante Green Bay. Me voy a ir con los Packers. Pues mira, no es definitivamente, y lo había dicho, hablado con nuestro compañero Pipo, este juego para mí va a ser una sorpresa. ¿Y por qué lo digo? San Francisco ha empezado una temporada, ¿verdad?, de lesiones, mientras que los Green Bay Packers han estado ganando y ganando y, bueno, perdiendo, pero en este juego va a ser sucio y difícil para San Francisco, ya que ese parque le toca allá en el estadio de los Packers, y también es que van a coger frito, así que, pero no obstante, ya que San Francisco ha mejorado su roster, como digamos, así que me voy con San Francisco para ganar en este partido. Yo me voy con el frío del Lambeau Field para los Packers que van a ganar. Arizona en Seattle. ¿Quién gana este juego? Bueno, me voy con 7 para ganar en este partido. Nos vamos con los Seahawks. Los Eagles ante los Rams. Eagles para ganar. Nos vamos con los Águilas. Y el lunes estamos hablando de que los Ravens se enfrentan a los Chargers. Juegazo. ¿Quién gana este partido? Wow, Noel, va a ser un tremendo juegazo. Si no me equivoco, va a ser Monday Night Football. Para mí, yo pienso que sería mejor un domingo, Sunday Night, ya que para mí es el juego de la semana. Si fijamos, los Chargers están empezando con el pie derecho muy bien, y con el roster bueno, al igual que los Ravens, que pues los Ravens son los favoritos para el Super Bowl. Pero te puedo decir que va a ser un juego sucio y difícil, ¿verdad? Para ambos equipos, ya que va a ser un equipo bien close. Así que yo me voy con los Ravens para ganar. Se va con los Ravens. Oye, yo me voy a ir con los Chargers. Y esta semana, Atlanta, Buffalo, Cincinnati, Nueva Orleans, Jets y Jaguars están free. No van a jugar esta semana. Así que muchos descansos para múltiples equipos. Así que, Gody, gracias por tu participación. Excelente semana para ti. Te escuchamos el próximo viernes y rapidito. Voy a dar por aquí, tengo los picks tanto de Pipo como de Josué. Pipo nos dice que esta semana se va con los Commanders, Buccaneers, Chiefs, Dolphins, Texans, Lions, Vikings, Broncos, Packers, Seahawks, Eagles and Ravens. Josué González se va con los Commanders, Buccaneers, Chiefs, Dolphins, Lions, Vikings, Broncos, Packers, Seahawks, Eagles and Ravens. Así que eso es lo que tengo por aquí de parte de ambos. Ya Godi le dio sus picks, Noel Enrique le dio sus picks. Michelle, hacemos una pausa. Cuando regrese, voy a hablar de lo que hay este fin de semana en el baloncesto de la NBA, en el boxeo y las artes marciales mixtas. Así que regresamos de inmediato con la parte final de Tu Almuerzo en Deportes. Out.
Pacto con Pacto, taller de hojalatería y pintura con más de 20 años de experiencia en autos compactos. Somos un taller autorizado de seguros múltiples y también trabajamos con todo tipo de seguros de autos. En Auto Compacto hacemos estimados computarizados. Auto Compacto, ubicado en la carretera 115, kilómetro 26.9, barrio Tablonal, Aguada. Para más información puede comunicarse al 787-252-3689. Este programa llega a ustedes gracias a la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro y su dueño, el licenciado Josué González. La Farmacia Perpetuo Socorro está ubicada en la carretera 151, calle 2 Barbosa, en Moca, con el teléfono 787-877-8100. Se aceptan la mayoría de los planes médicos, incluyendo la reforma, con los servicios como recetas por fax, autofarmacia y máquina de chequeo de presión. Para más información, puede llamar al 787-877-8100. Agradecemos la aportación de la Farmacia Perpetuo Socorro en Moca. La mejor gastronomía del oeste la disfrutas en Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, en la carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo de Aguada. Disfruta de la frescura más sabrosa en mariscos de todas clases, además de los más suculentos platos a la carta, la gran variedad en mofongos y mucho más. Todo a los mejores precios del mercado. Guayabos Sea Breeze Restaurant and Bar, con un ambiente y vista espectacular. Visítanos, contamos con el más estricto protocolo para tu seguridad y la de nuestro personal. Guayabo Sea Breeze Restaurant and Bar, carretera 115, kilómetro 20.2, en el barrio Guayabo, en Aguada. 787-923-3756. Para seguir hablando con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo Ruiz. Adelante, Noel. Bueno, vámonos a la actividad de esta noche en el baloncesto de la NBA. El equipo de Filadelfia estará recibiendo la visita de los Nets. Los Nets con récord de 6-9. Filadelfia, inesperada y sorpresivamente, 2 ganados, 12 perdidos para el equipo de los 76ers. El equipo de Boston, los campeones, récord de 12-3. Le quitaron el invicto a los Cleveland Cavaliers esta noche ante Washington, 2-11, así que debe de ganar Boston. En el juego de Filadelfia, me voy a ir con Filadelfia para que ganen esta noche. Los Golden State Warriors de Stephen Curry, 11-3, visitando a los Pelicans, 4-12, me voy con los Warriors. Los Pacers, 6-9, Bucks, 6-9, duelo de iguales, pero me voy a ir con Milwaukee. Hawks 7-9, Bulls 6-10, me voy a ir con los Bulls en este juego. Portland 6-9, Rockets 11-5, un equipo muy mejorado, nos vamos con los Rockets. Dallas Mavericks 8-5, Nuggets 8-5, Tali, ¿qué pasa con tus Nuggets? Debe de ganar los Nuggets esta noche. Y finalmente los Kings con récord de 8-7, enfrentándose a los Clippers con 9-7, wow, un duelo prácticamente de iguales. Me voy a ir con el equipo de los Kings. Y durante esta semana, James Harden se convirtió el segundo, quedó en la posición número segundo en la historia, en total de canastos de 3 anotados, acertados. Así que superando a Ray Allen, Stephen Curry es el primero en la historia. Y ahora, James Harden, el barbudo del equipo de los Clippers, queda en la segunda posición. Así que los dos máximos anotadores del área de 3 puntos en la historia de la NBA, en la actualidad están jugando, uno con los Golden State Warriors y el otro con el equipo de los Clippers de Los Ángeles. Que eso es lo que hay por el momento en el baloncesto de la NBA. Para este fin de semana, dentro del deporte de las artes marciales mixtas, hay un evento sumamente interesante. Estamos hablando este próximo sábado, donde Peter Jan se enfrenta al brasileiro Davidson Figueiredo. Jan con récord de 17-5,
se enfrenta a Figueiredo, que tiene récord de 24-3-1. Para este combate sale Jan como el favorito para ganar. Dentro de la pelea semiestelar, una pelea de féminas, Tabata Ricci de Brasil con récord de 11-2 se enfrenta a la china Yan Xionan, que tiene récord de 18-4. Así que este evento de las artes marciales mixtas, que consta de 10 sumamente interesantes combates, esto va a ser desde Macao, y este evento comenzará la madrugada de mañana sábado, dice por aquí, a las 4 de la mañana. Así que no vengan a decir que no se los adelanté. Este evento es desde Macao, donde mañana a las 4 de la mañana comienzan las peleas preliminares. A las 7 de la mañana comienzan las peleas estelares de este evento de las artes marciales mixtas. Obviamente, por el lugar donde se origina este evento de las artes marciales mixtas, por tal razón, es que es el horario, el cual mañana tempranito, desde las 4 de la mañana las preliminares, a las 7 de la mañana las peleas estelares. Y dentro de lo que hay por aquí en el deporte del boxeo, pues lo último que se ha rumorado con relación a que, una vez más, la inesperada decisión controversial de Amanda Serrano contra Katie Taylor, la cual pues ya el mundo entero sabe lo que sucedió. Ahora hablan de la tercera pelea entre la boricua y la irlandesa Katie Taylor, y posiblemente ya se está rumorando, y lo que se ha mencionado es que se estrecharon la mano, se dieron la mano y han llegado a un acuerdo para una tercera pelea, que va a ser, ¿cuál es la diferencia? Que va a ser de 12 asaltos y de 3 minutos. Eso es lo que se alega. Amanda quería que fuera así en la segunda pelea, pero Katie le dijo, yo gané. El equipo de trabajo de Katie Taylor le dijeron, no, va a ser de 10 asaltos de 2 minutos. Pero ahora, ¿de que marcará una diferencia? Yo entiendo que sí, 12 asaltos de 3 minutos. No es lo mismo pelear 20 minutos que pelear 30 minutos. En este caso serían, ¿pelearon cuánto? 20 minutos. Ahora sería 36 minutos, porque 3 por 12 da 36. Y estaríamos hablando prácticamente en términos de tiempo. Estamos analizando que serán 2 minutos, 2 asaltos extra. Pero también hay que pensar que cada asalto tendrá un minuto adicional. Y esto pudiera marcar la diferencia. Definitivamente que pudiera marcar una gran diferencia. Vamos a ver lo que sucede. Eso es lo que se ha estado rumorando. Y según la información base oficial, aquí se la estaremos comunicando. Así que gracias Michelle Vélez, que estuvo ahí en la parte del control técnico. Gracias a Godi Molinari, que participó con nosotros, a toda la audiencia. Que tengan un fin de semana embestializado. Esta noche en San Sebastián, comienzo de la final del voleibol superior masculino, y esta noche en Mayagüez, Cangrejeros versus Indios. Así que hasta el próximo lunes. Buen fin de semana para todos. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.